ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ofrecemos la Eucaristía por todas las benditas almas del purgatorio. Viernes 1 de diciembre damos gracias a Dios por este mes que nos permite comenzar con su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con todos ustedes. En un momento de silencio y oración personal, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera la muerte y entrara victorioso en el cielo, concede a tus hijos que, venciendo también la muerte, puedan contemplarte a ti, Creador y Redentor, por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas. Lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decía: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba y pisoteaba los sobrantes con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, lo descuartizaron y la echaron al fuego.
A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el océano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Tengamos muy presente que esta semana es la semana de la contemplación de la instauración del reino de los cielos, del reino de Jesús, Jesús Rey del Universo. Y desde ese contexto se nos ha venido presentando estas profecías de Daniel. Hoy nos habla de cuatro bestias que salen de los cuatro vientos del cielo. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro grandes bestias. Esto hace referencia a los puntos cardinales extendidos pues por toda la creación, el planeta. Pero desde esa perspectiva aparece también en el Evangelio: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra cubren más que cuatro puntos cardinales, porque hace referencia a la totalidad de la creación, del universo entero. Y ya en el Evangelio de Mateo también el Señor lo dirá: yo estaré con ustedes, se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esa expresión cielo y tierra abarca la totalidad. Jesús abarca la totalidad. Su señorío y su reinado no es solamente para el planeta Tierra, por decirlo así, para nosotros, sino es el señorío de Jesús para el universo entero, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Esto es lo primero. Por más
poder y señorío que tenga una nación, un hombre, un estado, siempre estará sometido bajo esos puntos cardinales. En cambio, nuestro Señor no. Y lo segundo que es importante que nosotros lo meditemos en este contexto de la instauración del reino de Jesús sobre nuestras vidas es que fuera de la comunión con Dios, fuera de la comunión con Dios, el hombre se hace bestia. El estado, los poderes, los señoríos, si no están en comunión con Dios bajo su voluntad, bajo su gobierno, se destruyen a sí mismos, se vuelven monstruos, bestias, como lo habla el profeta Daniel. De ahí esa comparación tan directa del ángel Luzbel, que estando en comunión de Dios era un ángel bello. ¿Qué sucede cuando rompe la comunión con Dios? Se destruye, se hace un demonio, una bestia, una bestia. Y eso pasa en nuestra vida, hermanos. Si nosotros no estamos en la sumisión a Dios, a su voluntad, a su señorío, nos hacemos bestias, hacemos daño, nos destruimos. Que hoy esta invitación nos ayude a darle el señorío al Señor, a permanecer en Él, porque es la posibilidad de nosotros permanecer en nuestra originalidad como criaturas que pertenecemos a Él y, por supuesto, como hijos en la persona de Jesús, Rey del universo. Que ni la mentira, que ni el orgullo, que ni el poder, ni la soberbia, ni ningunos elementos como estos nos desfiguren y hagan que nuestro rostro no sea el de la imagen y la semejanza de Jesús, el rostro vivo de Dios entre nosotros. Amén. Seguimos orando, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncelii et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Benedictus quae venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los muertos, los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, muy fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete de vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo recibido los dones de este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios y en virtud de la Santa Eucaristía, descansen en paz. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz viernes, feliz comienzo de diciembre para todos ustedes. El Santísimo estará expuesto por la tarde. A todos les esperamos. Que hemos celebrado.
tu cuerpo y sangre hemos recibido. Volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Thank you.